reunión con los gobernadores, un vuelo que llega de China, otro que sale a Rusia y Nicki Nicole la rompió en lo de Jimmy Fallon. Traquetero, siempre quiere verme. Otro día más en este hermoso, guapo y traquetero país. Alberto Fernández tuvo reunión con todos los gobernadores más Horacio Rodríguez Larreta. También estuvieron Carla Bisotti y Guado de Pedro. Che, ¿qué edad tenías cuando te enteraste que Guado se llama Eduardo? Porque yo me enteré hoy, Salán no. Me parece a mí hasta está chupando un huevo. ¿De qué charlaron y de qué van a charlar? De las nuevas restricciones que se vienen, que si bien todavía no están confirmadas, ya se sienten en el aire. Además, hoy llegó el último de los aviones de China con 244.000 dosis de la Sinopharm y partió otro vuelo a Moscú para traer más Sputnik. Díganle a los rusos que lo manden cargado, que no sean amarretes. ¿Te pensás que viene gratis la vacuna? No viene gratis. Estas son algunas de las cosas que pasaron hoy. El resto, ahora, en Fuego Amigo, pa. Buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo andás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? ¿Qué noche? Vamos a aclararle a Marquitos, ¿no? Ah, que sí, nosotros, Marquitos, te respondemos. Sí, nosotros sabíamos que Guado era por Eduardo. Te aclaro esto porque por ahí vos sos más chiquito y no lo sabías. Sí, pero nosotros que somos mayores lo sabíamos. Miren estas imágenes, lo que está pasando ahora. Esto es lo que está pasando en estas horas de la noche. Es un vivo que se está transmitiendo desde la Casa Rosada. Están llegando más vacunas de Sinopharm, La vacuna china de Sinopharm. Bueno, por supuesto, ¿no? Ahí está puesta la atención del gobierno a propósito de, bueno, algunas dificultades para obtener otro tipo de vacunas. Recordemos que está trabada la llegada de las vacunas de AstraZeneca que había acordado el gobierno. Bueno, por suerte hay por lo menos acuerdos con otros países para que lleguen vacunas, tanto como la Sinopharm, como también la rusa y de otros países, por suerte, ¿no? Esperemos que sigan llegando las vacunas. Pablo, vos tenés algo de info. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente son 244.800 dosis que acaban de llegar. La línea aérea es Lufthansa, una operación junto con Aerolíneas Argentinas para terminar de completar el millón de dosis que llegaron esta semana por un tema de carga, de capacidad. Y efectivamente, bueno, como lo contaba el informe, parte otro vuelo hacia Rusia para buscar más dosis de la vacuna Sputnik V. Bien, ya que estás, vendenos tu tema de hoy. Bueno, en un rato vamos a comentar. A ver, venimos diciendo hace bastante en el programa que los días importantes que los expertos y el gobierno tienen en cuenta para tomar decisiones son los días del medio de la semana, martes, miércoles y jueves. En función de los datos de ayer, los de hoy y lo que pueda llegar a pasar mañana, pero los datos de ayer y de hoy son importantes, se terminan de definir un menú de restricciones, un menú de opciones que vamos a contar qué es lo que está efectivamente arriba de la mesa y podemos adelantar algunas que se van a anunciar el viernes, que el gobierno va a anunciar el viernes para tratar de hacer que baje efectivamente la cantidad de contagios. O sea, a partir del viernes van a haber nuevas medidas y Pablo Caruso te los va a contar acá en Fuego Amigo. Bueno, otro de los temas, por supuesto, importante, que tiene que ver con las clases que se está definiendo por estas horas. ¿Clases presenciales sí o clases presenciales no, Gran debate entre las autoridades respecto a lo que va a suceder a partir del día viernes cuando se anuncien las próximas restricciones. Y el otro tema, antes de venderlo, Eli, contanos vos qué tenés, porque tiene que ver con vos. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de qué pasa con el dólar, sobre todo con el dólar blue, el dólar informal y el dólar financiero, que en la última semana el dólar blue creció 20 pesos, un 14%, y esto claramente tiene que ver con las señales negativas que observa el mercado en la economía argentina. Bueno, vamos a hablar de esto, fíjate, el dólar, fíjate bien, porque esto se está yendo otra vez por las nubes. Sí, igual pero podemos hacer... Está arrugado ese dólar, Está un poquito... Sí, bueno, podemos trabajar por la patria, ¿no? Y en el graf poner dólar ilegal, ¿no? Porque dólar blue es confuso. Es ilegal. Es ilegal. O sea, ¿estás criticando el videograf de Fuego Amigo? ¿Cómo? ¿Estás criticando el videograf de Fuego Amigo? Sí, por supuesto, porque el dólar blue confunde, es confuso. Ya tuvimos este problema en algún otro tiempo, en este mismo estudio. Es dólar ilegal. Pero bueno. Bueno, dólar ilegal... Vamos a aclarar, este lo compré por derecha, lo compré bien, ¿no? Este que tengo. No, además se nota que lo compraste hace un montón. Hace mucho, viejito. Pero bueno, vamos a las restricciones, Pablo. Bueno, ¿vamos a ver lo que se viene? Claro, insisto, la curva de contagios está entreamesetada. Si vos observás algunos gráficos, se ve claramente que hay un leve descenso.
con los datos de ayer, con los datos de hoy y los de semana pasada. De todas maneras, el nivel, supongamos promedio, 25.000 casos, es un nivel de desastre por la saturación del sistema de salud. Hay dos elementos que son importantes, la cantidad de contagios y la saturación del sistema para llegar a estas decisiones. Bueno, en principio hablemos un poco de la circulación. Sí. La circulación es el gran tema. Todos y todas están de acuerdo efectivamente que hay que bajarla y para eso hay que mejorar los controles. El gobierno fue muy concreto en este sentido, en la reunión con gobernadores, lo contaba ayer Analía Argento, también en la reunión de hoy con otros gobernadores, donde estuvo Larreta y donde estuvo también Kicillof. Hay que comprometerse a que haya un control eficaz de las medidas que ya están. Bien. De todas maneras, para tratar de bajar la circulación, en principio se van a bloquear algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, a ver si te ponemos las placas en la pantalla. Sí. Más controles en el AMBA. Unificación de las líneas de denuncias, el 911-634, para hacer más expeditivo el control, si efectivamente aparece quien observe que no se están cumpliendo esos controles. Algo que se observa a simple vista. Algo que se observa a simple vista, sobre todo, por ejemplo, en locales gastronómicos. Hay gente adentro durante todo momento del día. Por otra parte, otra de las cosas importantes, más controles en transporte público y privado. En algún momento se habló incluso de algunas actividades profesionales. Esto está en discusión, insisto, esperando a ver qué es lo que pasa con los datos de mañana. Algunas actividades profesionales, sí. Tratar de que se mantengan en el trabajo, en trabajo en casa. El teletrabajo. En trabajo virtual, en teletrabajo. Esto ya se hizo en algún momento para tratar de frenar la circulación. Estuvo arriba de la mesa también hacer un parate en la construcción, porque eso genera mucho movimiento. Pero rápidamente el Gobierno Nacional fue muy crítico de esto, porque esto tiene que ver con la actividad comercial, tiene que ver con el trabajo, perdón, con la actividad productiva, con la pobreza, etcétera, etcétera. Así que eso no se va a modificar. ¿Hay acuerdo hasta ahora en todas las cosas que estás diciendo entre Larreta y Kicillof? Hay matices. En un rato, ahora hablamos, si quieren, de presencialidad escolar. Sé que Eli también tiene mucha información sobre eso. Respecto de la circulación, por supuesto que se mantiene. Por supuesto que se mantiene. Si hay alguna modificación es para agudizar efectivamente los controles. Accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos 20 puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo sobre la General Paz. Esto también se hizo durante el año pasado. Se van a cortar. Se van a cortar para tratar de que en los puntos más importantes, Puente Saavedra, Puente La Noria, bueno, a partir de allí se tenga un control un poco más eficaz. Por supuesto, esto durante antes de las 8 de la noche, digamos, ¿no? Perdón, después de las 8 de la noche. Durante el día esto va a estar efectivamente abierto. Ahora bien, se habla incluso durante el fin de semana de reducir la restricción a la circulación, en vez de que comience a las 8 de la noche, que comience a las 6 de la tarde. Eso escuché como en algunos lugares de Europa, ¿no? De cerrar más temprano. Los fines de semana para reducir la circulación el fin de semana. Porque esto es porque la gente se relaja más los fines de semana. Claro, efectivamente, y porque hay otro tipo de actividades. Quizá vos podés reducir la circulación y no estás afectando temas laborales, etcétera, etcétera. Otro elemento importante tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la actividad al aire libre. Hay un enojo muy importante del gobierno con el tema gimnasios. El gobierno está convencido que las cámaras que aglutinan esta actividad, que regulan esta actividad, invitaron a que efectivamente se rebelen ante la decisión del gobierno de no permitir este tipo de actividades dentro de los espacios cerrados. Así que ahí hay un pedido muy por muy concreto. No fueron todas las cadenas, pero sí fueron varias de ellas. Bueno, estas son algunas de las decisiones que se van a tomar. Insisto, por supuesto está el tema de la presencialidad. Como un debate quizá bien específico. Bueno, precisamente, de la presencialidad en los colegios, ¿eh? Presencialidad sí, presencialidad no. De eso vamos a debatir después del siguiente corte. Capítulo sobre clases presenciales y a horas de que venza el DNU que la ciudad decidió no acatar, el panorama es el mismo. Más y más incertidumbre.
Esta mañana, Nicolás Trotta afirmó que están trabajando para bajar la circulación lo más que se pueda. Lo que nosotros proponemos es que haya una restricción de la presencialidad que tenemos ahora, disminuir la intensidad. Y ahí lo va a definir cada una de las jurisdicciones, no lo define el Estado Nacional. En CABA, una vez más, hacen la suya y se analiza fuertemente un esquema mixto de educación. ¿Usted sabe la ley del huevo? No, no sé. Repitió de nuevo. Mira qué lindo. Si bien Fernán Quirós aseguró que el gobierno de la ciudad está dispuesto a dialogar sobre la presencialidad, la Usina del Arte difundió un video en el que alumnos y alumnas de la ciudad reclaman volver a las aulas. Tengo un problema de difícil solución, una pandemia que afecta mi día a día. Pero ¿cómo? ¿No era que con los chicos, no? Con esto le está dando de comer a Guillermo Troll Macrista. Y se los agradezco muchísimo, chicos, porque nosotros arruinamos el país y no tengo derecho a decir absolutamente nada. Furioso, Jorge Serrano, cantante, guitarrista y autor de la guitarra, aclaró que ni él ni los Auténticos Decadentes tienen nada que ver con esto. Esta semana, el gobierno nacional presentó ante la Corte los argumentos que respaldan el DNU sobre las clases. Aunque dice estar dispuesto a dialogar y acordar un mecanismo común, la Reta continúa firme en su decisión de sostener la medida cautelar. Pónganse a laburar, loco. ¿Ok? El país lo necesita. Vaca de vaca. Ahora la Corte Suprema deberá definir el conflicto. Bueno, mamita, haz lo que se te cante, sos muy voltera. Entonces, ¿habrá o no clases presenciales después del 30 de abril en el AMBA? Veremos cómo, qué y cuándo habla la Corte Suprema, pero más allá de eso, Eli, ¿cuál es la información concreta de las clases? ¿Hay acuerdo entre Larreta, Kicillof, Alberto? ¿Hay algún punto de consenso para ver? Sí, hay algún acercamiento importante y esto claramente tiene que ver con un esquema de presencialidad administrada. Se conversó el otro día en la reunión que mantuvo Santiago Cafiero con el jefe de gabinete de la ciudad y el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires. Y básicamente donde hay consenso es en que se mantenga o se garantice la presencialidad tanto de primer grado como de séptimo grado en el caso de los colegios primarios, en nivel primario, y en el nivel secundario de primero, de primer año y quinto año, es decir, de los cursos más bajos y de los cursos más altos. Todavía hay diferencias en cuanto, por ejemplo, a qué pasa con el nivel inicial, porque la ciudad está planteando la necesidad de que preescolar siga con presencialidad, y otra cuestión es que la ciudad plantea que los chicos, o sea, este esquema de presencialidad se cumpla los 5 días de la semana y el gobierno está planteando, el gobierno nacional, la posibilidad de que sean solamente 3. Pero bueno, esto va a quedar también librado un poco a los anuncios que haga el presidente y a cómo la ciudad se adapte. Está claro que la búsqueda es un acuerdo político que de alguna manera vuelva atrás con la disputa judicial. La Corte no se va a pronunciar antes del viernes, con lo cual, digo, el pronunciamiento por una cautelar que ya pierde la vigencia el propio 30, supone la necesidad de, por lo menos, un acuerdo que sea político y que avance a regular hacia adelante, ¿no? Porque ya lo que puede juzgar la Corte ya es tiempo pasado y no se cumplió. Sí, además no, la Corte no va a decir hay clases o no hay clases, van a hacer un fallo salomónico según me han informado. Pero bueno, todavía, o sea, ahí está ese consenso, este principio de acuerdo, hay que ver si efectivamente después se traduce en un acuerdo concreto o la ciudad cumple alguno de los ejes de este esquema, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema con dos presencias, dos invitadas con posiciones contrapuestas, ¿no? Está Débora Vasallo, de Padres Organizados, y está Gabriela Di Felice, que integra el grupo de familias por el retorno seguro y que claramente han manifestado en estos días posiciones encontradas. Débora, te pregunto a vos, en el caso de que Rodríguez Larreta, como hicieron trascender públicamente, acate lo que decía el Gobierno Nacional en cuanto a restricciones y se terminen las clases presenciales, o por lo menos para gran parte del alumnado. ¿Estarías de acuerdo o no estás de acuerdo? En realidad no. O sea, nosotros lo que planteamos es que ya durante 2020 niños, niñas y adolescentes fueron postergados ante esta situación de la pandemia en cuanto a su necesidad de educación. No solamente de educación en cuanto a incorporación de conocimientos, sino del ámbito educativo como espacio de socialización. En este sentido, consideramos que ya el conocimiento que hay disponible acerca de la propiedad de los protocolos para evitar contagios dentro de lo más posible, hace que los chicos tengan que
poder acceder a la educación presencial. La educación virtual es una educación que por ahí es más accesible para chicos más grandes, a partir de los 15 o 16 años, pueden manejarse de manera autónoma e incorporar nuevos conocimientos dentro de la virtualidad. Pero los chicos, principalmente los de nivel inicial y los de primario, no están en condiciones de incorporar la cantidad de conocimientos necesarios para poder pasar de grado, para poder aprender lo que necesitan para poder seguir avanzando en su trayectoria educativa. El tema es el siguiente, ahora ya tenemos un año por detrás donde ya los chicos pasaron de grado sin haber incorporado conocimientos. Entonces Bien. Nos parece primordial que los chicos puedan seguir manteniendo la presencialidad. Quiero escuchar a ver qué pensás vos, Gabriela, qué te pasa vos a con la, el debate de la presencialidad o la virtualidad en este contexto. Te lo puedo hablar como mamá de una de mis hijas, está exceptuada, va en jornada completa. Y la realidad es que siempre se dijo que la continuidad era el año pasado, el 2020, 2021, era una continuidad pedagógica. El problema acá que hay de fondo es que no todos los chicos tienen los dispositivos. Vos querés acceder a los dispositivos, se complica mucho. Familias que hemos hecho el esfuerzo de que puedan tener los dispositivos o que coordinar con los distintos docentes que las clases no se superpongan. Sí. A mí me pasó el año pasado que en un momento había dos mites en el mismo horario y dije, por favor, no, porque tengo 40 chicos adentro de mi casa. La realidad es que en la práctica los de tienen dispositivos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, algunos chicos de quinto grado sí. que lograron el año pasado los dispositivos cuando se pidieron en pandemia, sexto y séptimo sí, algunos con problemas técnicos que el servicio técnico demora, pero esos chicos en la primaria están teniendo la mayoría clases sincrónicas también. A ver, Débora, ¿qué vos estabas anotando ahí? ¿Qué es lo que estás anotando? No, lo que estaba, digamos, estaba tomando nota de lo que ella planteaba es el tema del dispositivo. Y el tema de, digamos, de poder educarse no pasa solamente por el dispositivo, pasa porque los chicos tengan un espacio y un ámbito de concentración, de tranquilidad para poder entender lo que le están planteando y después hacer todas las tareas que les den los docentes. El tema es que, a ver, hay familias que sí pueden tener esos ámbitos y esos espacios, pero hay otras que no. En la comunidad de la escuela a la que va mi nena, la mayoría vive en pensiones o en monoambientes y no pueden tener el ámbito propicio como para los que los chicos puedan tener o llevar una clase virtual apropiada para que puedan incorporar conocimientos y tampoco tienen los espacios para hacer las tareas. Gabriel hablaba de dispositivos, pero un problema que, digamos, le pasa a un montón de familias es que no hay plata para los datos. A ver, la ¿no? plata para los datos, está, para tener las clases virtuales. El problema de los datos está, por un lado, el problema de los datos, el problema que el gobierno de la ciudad hace 6 años sacó el WiMAX, que permitía que todos los alumnos se conectaran y aparte que tuvieran dispositivos de primer grado. Ahora, cuando no hay conectividad, el problema no es precisamente para los sectores pero existen más desplazados. Otros, pero existen otros recursos. A ver, nosotros, en nuestro caso, la cooperadora durante todo el año pasado y durante todo este año, imprimimos las cosas y el día de la entrega de canasta se entregaban todas las actividades y siempre estuvo a la disposición de los docentes de sostener el vínculo pedagógico y la continuidad pedagógica con todos los alumnos. Pero en la práctica ha pasado también que muchos chicos y chicas se han quedado sin ese vínculo del Estado porque en su familia no tienen los recursos para poder tener cerca un centro de apoyo escolar. Lo que pasa es que en este contexto particular, mandar a los chicos a la escuela, en este momento, solamente con el 14% de los docentes de la ciudad vacunados, los auxiliares no están vacunados, es exponer a todos. Sí, eso le quería preguntar a Débora, ¿no? Más allá de que por ahí el colegio no es un centro de contagio, como han coincidido todos, hasta el ministro de Educación de la Nación, lo cierto es que los números son altos y el problema es que llegue al colegio los contagios desde afuera hacia adentro del colegio. Bueno, justamente lo que tenemos como posibilidad en la escuela, al tenerlas abiertas y al ir los chicos y los docentes todos los días, es que la escuela funciona como un centro indirecto de detección de casos. Todos los docentes, todos los chicos se les toma la temperatura, los docentes se tienen que testear. Bueno, pero si son asintomáticos, ¿qué hacemos? Bueno, ahí ya tenemos un problema y lo tenemos, digamos, tanto en la escuela como no en la escuela. Aparte vos, lo que tenemos que tener en claro es que los protocolos que se cumplen, que son los que fijó el Consejo Federal de Educación y que los están replicando en todas las escuelas, tanto a nivel local como en las otras provincias, son súper estrictos. O sea, los chicos
entran con tapabocas. ¿Coincidís, Gabriela? A ver, los protocolos en la escuela son se cumplen siempre y cuando existe una cooperadora activa que pueda garantizar los insumos. Porque el gobierno de la ciudad no envía los insumos de la forma que tienen que hacerlo. ¿A qué te referís? Débora, está moviendo la cabeza. El alcohol en gel y en nuestra escuela, desde el 8 de febrero que empezaron las clases, vinieron 3 veces. La cooperadora tuvo que comprar 2 veces más, el doble de lo que manda el gobierno de la ciudad. Y hay escuelas que no tienen cooperadora y lamentablemente lo ponen los docentes de su bolsillo. Ya me llega el viento de Débora haciendo no con la cabeza. No. ¿Qué pasa? No, bueno, yo también soy miembro de cooperadora en la escuela de mi nena. Los insumos han llegado. Justamente no en lo que es, tendrías que pedir entonces el informe al ministerio. O sea, la función de la cooperadora en las reuniones que tuvimos con el ministerio a principio de año fue que cuando quedara 1/3 de los materiales, de los insumos de desinfección y de higiene y que mandan, el pedido. Tenemos que hacer el reclamo a través de cooperadoras escolares. Y obviamente la cooperadora está para poder colaborar en todo aquello que se pueda. De hecho, entonces, ¿las escuelas que no tienen cooperadora en funcionamiento? Bueno, ahí vamos a tener que tratar de plantear qué pasa con esas familias y qué pasa en esa comunidad educativa que no hay una cooperadora conformada. Yo te puedo plantear que de esas escuelas, hay una escuela a la vuelta de la escuela donde van mis hijas que tiene un solo grado activo porque hay 8 grados aislados por docentes con COVID, alumnos con COVID. ¿Esta es una realidad que vos no ves, Débora? No, sí la veo. Y estamos a 15 cuadras con Débora, ¿eh? No es que estamos en otra punta de Nuestra. Cuenten en qué barrios están ustedes. Balvanera. Abasto. Bien. Es Balvanera también. También 10 cuadras. ¿Y vos no ves lo que está contando Gabriela, Débora? No, lo que yo digo es, si están aislados, esos grupos que están aislados, es porque se detectaron en la escuela. Si no, estarían, digamos, siendo asintomáticos, compartiendo espacios con otras personas y por ahí contagiando. Está bien. Con respecto al tema de los insumos, la cooperadora es la que tiene que cumplir esa función de compensar o colaborar en lo que haga falta, pero en el caso de que no haya cooperadora, justamente para poder evitar este problema, a lo que se comprometió el Ministerio de Educación este mes, es que a partir de ahora los directivos de las escuelas del Estado van a recibir una tarjeta a través de la cual van a hacer esas compras, en lugar de estar esperando... Débora, perdón, garantizar los insumos para que se cumplan los protocolos, perdóname, pero no es una función de la cooperadora, es una función y una responsabilidad de la ciudad. Es una función de la cooperadora garantizarlo. Que la cooperadora lo haga para sustituir al gobierno de la ciudad es una cosa, pero es responsabilidad. Lo que envía el gobierno de la ciudad, el dinero por alumno que envía por año, cuando lo deposita. Si tenés una demora, cuando vos haces el reclamo y tenés que compensar 1 o 2 días, lo haces. Porque la cooperadora lo que hace es justamente ocuparse de un montón de cuestiones... Que no se ocupa el gobierno de la ciudad. Que no con se el ocupa menor el gobierno presupuesto de la ciudad, para eso estamos los padres tratando de colaborar, pero a su vez la cooperadora... No, me queda claro. Además de compensar esas falencias, la cooperadora es la responsable de administrar y gestionar todos los subsidios que manda el Estado. Está bien, que son, en este momento son lo que dicen que van a mandar este año en curso, porque todavía no lo mandaron, estamos todos en proceso de asamblea, es aproximadamente 160 pesos por alumno por todo el año. No. Gabriela, vos me decís que tenés un hijo o hija que va al colegio, que va a la escuela. Una sí. No, en este momento no. No, pero porque vos decidís no mandar. En este momento, porque una que está aceptada y la otra, que a partir del DNU decidimos que no mandarla, y otra cosa... que no me pasa solo a mí, sino que nos ha pasado a muchos, que es muy difícil también sostener la continuidad pedagógica en este marco. Mi marido tuvo contacto estrecho en el trabajo, 14 días aislado. Nos tuvimos que aislar 14 días nosotros. Volvía, estoy hablando hace un mes atrás, posible contacto en la escuela, de su burbuja. Claro. Son 20 días, son 15 días hábiles que no fue. Y así pasan infinidad de grados. Bien. Y otro gran tema que pasa son los maestros curriculares. Y en la secundaria ni hablar. A ver, estamos hablando del día de hoy que murieron 35 personas por contagiarse en las escuelas en todo el país. Hay algo que me parece no se puede naturalizar. Primero, también, como padre, haber participado en una cooperadora. Sin las cooperadoras, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos, las escuelas no funcionan. Son inviables. No, sí, y esto no hay que naturalizarlo.
Me parece que está claro también, ya es una discusión saldada que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el actual gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no tiene un apego por la educación pública. Esto ha estado demostrado en toda la gestión. A mí me da un poco de bronca porque uno escucha la necesidad de cierto sector, de ciertas infancias, la necesidad de la escuela, mucho más allá de la incorporación de conocimientos como plano de contención, y pienso, ¿por qué se nos privó de esta discusión? Esta era una discusión mucho más interesante que la que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que arrastró el tema hacia un lugar que para mí ya está saldado. Bueno, total, la educación... pero lo que pasa es que el tema es que estamos en un país de 42% de pobreza, donde la mayoría de los pobres son niños y niñas, pero yo no sé si se puede segmentar o no. Que están afuera del Estado. No sé si se puede segmentar o no, pero era una discusión más interesante que no vivimos. Donde el Estado no llega. ¿Qué haces con esos pibes que pierden 2 años el lazo con... un lugar a donde van a comer? Bueno, no son 2 años, fue un tiempo del año pasado y ahora se plantea intermitente. Pero yo entiendo el punto y es cierto que la escuela cumple una función mucho más importante. Pero en este momento no están yendo a comer y están mandando canastas que en realidad no cubren las... Vos te dicen, bueno, es lo que comía en la escuela. Te mandan 3 litros de leche por 15 días, 5 saquitos de té, 5 saquitos de mate cocido. Bien, Y eso en las que van jornada completa, a ver, y otros elementos. Los que van jornada simple, les mandan la leche, las galletitas, el mate cocido y el té. Bien, Débora, Gabriela, da para largo el debate. Sí, aparte, Pablo le puso un poquito de picante también. Sí. Creo que hay que discutir la educación de fondo, ¿no? Más allá de la coyuntura, de esta misma coyuntura. Sí, y sin, digamos, obviamente, desde la política lo digo, pero sin lo partidario, ¿no? Acá estás escuchando madres que piensan cosas diferentes, que viven cosas diferentes, y es la realidad. Están hablando desde el campo, desde la trinchera. Es difícil cualquier decisión que se tome en esta materia. Bien. ¿Vamos un corte? Sí, cuando volvemos, ¿me toma esta cámara? ¿Esa cámara? ¿Esa con cámara? Su dólar arrugado. Y dale con pernía, ¿eh? Ahí estamos. Y dale con pernía, mirá. Cada vez más alto, cada vez más alto. Te viene mejor agarrar un cubano, mirá. Bueno, ya venimos. Volvió a subir y después de meses que parecía dormido, se despertó y con ganas. ¿De dónde la saco? ¿Ya qué te cago? ¡Pap! Y me te cago la plata. En las últimas 2 semanas acumula una suba del 14% y hoy cerró a 162 para la venta. ¡Mamadera! Aunque todavía estamos lejos del precio récord de 195 pesos que el verde tocó en octubre, hay miedo a que esta escalada de los últimos días no pare y nos sumemos otro problema. ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! ¿Por qué subió el dólar blue esta vez? Bueno, las visiones son distintas, aunque tal vez sea un poquito de cada una. Disculpe, señor, me confundí. Por un lado está el cómo pegará en la economía la suma de restricciones por la segunda ola. Si el gobierno piensa sostener a los sectores afectados, va a tener que prender la maquinita y ahí más de uno entra en pánico. ¡Atrás! ¡Traigo una sierra eléctrica! Otro tema es el círculo vicioso inflacionario. La inflación sube, el peso pierde valor y le mete presión al dólar. Tu amiga, vieja amiga, la derrota, te ha devuelto con una cachetada otra vez a la realidad. Y un dato más que dan algunos economistas es el tema del blanqueo de capitales para la construcción. ¿Otro blanqueo? Acá te despertás y te meten un blanqueo nuevo, hermano. ¡Déjame de hinchar las pelotas! Bueno, retomando. Si entras a este nuevo blanqueo con dólares, pagas un 40% de impuestos menos. Esto subió la demanda del dólar paralelo y sumó un empujoncito más al blue. ¿Qué dicen en el gobierno? Bueno, por ahora ven que el dólar se está moviendo al ritmo de la inflación y aunque miran de reojo, siguen con las manos atadas. ¿Y si sigue subiendo, qué hacemos? Bueno, para este plato, cada uno tiene una receta distinta. Bueno, vamos a hablar un poquito del dólar. Tenemos un invitado. A ver, teníamos pensado tener dos invitados. Tenemos 3 invitados. Pero hay un tercero. Yo no sé si lo puedo enfocar ahí, una de las cámaras de nuestro tercer invitado que se está escapando ahí. Se escapó. ¿Ahí llegamos o no llegamos? ¿Lo estamos viendo? Ahí estaba. Bueno, un gatito. Un esfuerzo de producción con un tinte político, ¿no? Un tinte político. Yo tenía que saltar pago en lo que uso. Bueno, hay muchos interesados con el tema del dólar, además del gatito. Está Hernán Lecher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y Agustín Echevarne, que es director de la Fundación Libertad y Progreso.
Voy a arrancar con vos, Agustín, ya que te tengo más cerca. ¿Por qué? ¿Por qué se está disparando el dólar? El dólar ilegal, como decimos acá, no el blue. Sí, en realidad no es, el problema no es el dólar blue, ni siquiera el problema es el dólar. El problema es el peso. La pregunta es por qué el peso se desvaloriza. Y el peso se desvaloriza simplemente porque tenemos un problema muy grande en Argentina desde hace muchos años, que los gobiernos gastan más de lo que les ingresa. Como gastan más de lo que se les ingresa, tienen que financiarse. Y para financiarse, cuando se financian con deuda, ya quebramos el país, tuvimos un default, el noveno default, ya vamos en camino al décimo default, porque el gobierno actual ya está armando el próximo default, que va a ser en 2024 probablemente, y te queda entonces la emisión monetaria, la impresión de billetes. Y con esa impresión de billetes fenomenal se está armando una bola de nieve muy importante, porque para que no se note tanto la inflación ahora, están emitiendo deuda en pesos. No, igual la inflación ahora se nota. La inflación ahora, para que no se note tanto, dije, porque ellos, fíjate que el año pasado decían que iban a bajar la inflación. ¿Sí? Decían que este año iba a ser la inflación 29%. En realidad, la inflación en los primeros cuatro meses del año está en un ritmo de 60% anual, más de 60% anual. Tomando incluso abril, que va a ser cerca de 4%. Bien. Pero marzo fue 4,8% de inflación. Hernán ni te mira, yo no sé si porque no quiere escuchar o qué. Estaba anotando. Ya veníamos discutiendo de antes de arrancar el programa. Sí, sí, Hernán venía desde hace años en realidad. Pero, no, a ver, algunas cuestiones. Primero, yo, desde el inicio de la pandemia, tal vez incluso antes, yo vengo escuchando que vas a tener una mega devaluación que finalmente no se produce. Ahora bien, respecto de lo que tiene que ver con el dólar, dos cuestiones. Para mí hay que separar el comportamiento del contado con liqui de lo que es el dólar blue. En el contado con liqui, lo que tuviste en los últimos días fue el desarme de posiciones, sobre todo de dos fondos importantes, Pinco y Templeton, que liquidaron 630 millones de dólares y que eso efectivamente hizo subir la cotización del contado con liqui. Dicen aquellos que saben un poco más que yo que básicamente eso... Quedan pocos fondos en ese contexto, con lo cual deberías tener alguna limitación. Hoy, de hecho, hacia el cierre de la jornada bajó bastante lo que había aumentado en el transcurso del día el contado con liqui. Ahora, el blue, ustedes mencionaban algunas de las cuestiones. Una de las razones que habría que agregar es justamente el comportamiento del contado con liqui, que me parece que le agrega un poquitito de condimento a esta cuestión. Y hay una cosa, la verdad, que uno... Yo tiré algunas comparaciones... Y en general, el dólar ilegal tiene una correlación bastante cercana... ¿Es ilegal el dólar blue, perdón? ...a la cantidad de casos de COVID que tuviste y que tenés. El pico de los 195 pesos por dólar blue se produce a la par del pico de la primera parte de la pandemia. A Hay ver, que vos, mirarlo. ¿Vos estás enlazando la pandemia? ¿Podés enlazar las restricciones también no, con lo que está ocurriendo? No, las restricciones no. ¿Por qué? También lo cruzamos contra la movilidad. Ustedes saben que está el Google Mobility, que tiene el lista, digamos, un poco la aproximación al movimiento que tenemos los argentinos. Cuando lo cruzas no hay correlación. Da la impresión que lo que hay cierta correlación y que evidentemente impacta en una reducción de la oferta o tal vez en un incremento de la demanda, yo me inclino más por la primera, es justamente que la cantidad de casos algún efecto tiene sobre bueno, el comportamiento pero esperen, del dólar. Me estoy perdiendo un poco, digamos, para bajarlo a la tierra, porque hay muchas familias que nos sí. están mirando y se preguntan cómo me impacta a mí si el dólar no se frena, digamos, si no se frena esta disparada. Pero el problema es el peso, porque el peso argentino va a tener un problema todavía adicional muy grande el año que viene. Porque nosotros estamos teniendo una inflación muy alta, a pesar de que tenemos una inflación reprimida. Tenemos una inflación reprimida con controles de precios, con cepo cambiario, con salarios que están por debajo de la inflación, con jubilaciones que están por debajo de la inflación, tarifas que están por debajo de la inflación. Todo eso es inflación reprimida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el Banco Central, además, está absorbiendo dinero con las famosas deudas remuneradas del Banco Central, que son... Las LELIQs famosas, que antes sí. eran las LEVACs, que se quejaban, ¿se acuerdan de Sturzenegger? Sí. Ahora es lo mismo, pero son las LELIQs. Más los pases. Cuando vos tomás el total de esa deuda, es una bola de nieve... Pero con otros controles, ¿no? Es, perdón. Con otros controles, ¿no? Pero, no es exactamente lo pero, mismo. Déjame terminar. Eso es peor. Pero lo comparás esto, y no es lo mismo. Esto es peor todavía, porque antes podía invertir la gente directamente y ahora solamente los bancos. Entonces es un negocio enorme para los bancos y la gente individual no puede invertir. Antes sí podía. Pero es 124% de toda la base monetaria. De todas las billetes y monedas que hay en Argentina. ¿Y qué es lo que pasa? Que además la deuda remunerada es con una tasa de interés altísima, 66% anual.
Entonces es una bola de nieve que crece al 66%. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno para frenar esto? Lamentablemente, lo que tiene que hacer es un conjunto de reformas estructurales muy profundas de toda la Argentina. Ahora, déjame especular, Agustín. Es un año de elecciones, ¿no? En principio. Exacto. ¿Va a estar la maquinita de producir billetes? Está la maquinita de producir billetes. Están también esta absorción con la deuda gigantesca para tratar de contarlo justamente porque es un año electoral. Lo mismo que hizo Macri en el 2017. Este es un programa que es muy parecido. Es un programa inflacionario, eleccionario. ¿Vos decís que Macri y este gobierno tienen el mismo programa? Es el carry trade. ¿Se acuerdan cuando hablan del carry trade? ¿Qué carry sí. trade más alto hay? Que es cuando tú estás al 66% en pesos y tenías el dólar achatado. ¿Hernán tiene el mismo programa? No, básicamente no, carry trade no existe en la Argentina. O sea, con el nivel de tasa que tenés no existe el carry trade. Lo sabe todo el mundo. Dos pasos para atrás respecto de lo que decíamos antes. Con 66%. Para la preocupación de la gente que está del otro lado. Ojo, porque si alguien pretende llevar a precio lo que está pasando con el dólar ilegal, es chamullo. Es sí, picardía, se va a hacer el vivo. Para pasa, pero ¿no? lo van a llevar. No, espera. Pasa, ¿no? Pero que pase, pero lo que quiero decir es, si pasa, le digo al que está... Si pasa, te están caminando. Bueno pero ¿qué haces varias si razones, pasa? Porque Hernán, va a pasar. Por varias razones. Lo que pasa es que va a pasar. Por varias Hernán, razones. Y ahora no pasa porque está sostenido, además, el dólar oficial por los dólares que entran del campo, pero, claramente. Primero, porque el dólar blue no forma precio. Segundo, porque además ya llegó a 195. Todos ¿qué me los van a dólares contar? En la Argentina que ahora forman 162 precios. Forma precio y tienen que aumentar los precios cuando llegó a 195 y cuando hace un mes y medio estaba en el mismo valor. Pero, chamuyo. Man, vos, pero para ¿por vos, qué decís, digo esto? Vos decís que es chamuyo, pero esto pasa. No, pues, estamos pasa, en Argentina. Pero no está pasa. Muy bien la aclaración de por qué pasa. Pasa porque tenés una incipiente recuperación económica y el precio es el mecanismo de transferencia de ingreso por excelencia. A ver, ayer se discutió el Consejo del Salario. Sí, sí. Horrible. ¿Cuánto aumenta? 35%. Horrible. Yo vengo vendo carne, supongamos. Aumento 35%, estoy exagerando. Pongo un ejemplo. Aumento 35%, me quedo con el esfuerzo de la discusión. Se acabó la discusión. Ya entonces, está. ¿Y eso cómo hacemos? Bueno, justamente lo que tenés que hacer es controlar los precios. Me parece que en este sentido, a mí me pueden acusar de prehistórico. ¿Alguien controla los precios? A mí me pueden acusar de prehistórico, pero lo que yo creo es que los controles territoriales sirven. ¿Para vos sirven, además, Agustín? Y creo además, no, espérame que termine la cosa. Creo además que vos tenés que indagar en la... Apenas puedas ponételo el barbijo sí, porque lo utilizamos. Pero me meto un poquito de agua. Pero tenemos 4.000 años de controles de precios. Bueno, jamás mirá, funcionó. A los romanos les cortaban las cabezas a los panaderos que subían el pan. ¿Y qué pasaba con el precio del pan? Subía más rápido, lógicamente. No entienden cómo funciona la inflación. Mira, yo sé muy fácil cuándo va a subir la inflación. Cuando viene un ministro de Economía y me habla con las cosas que me dice Hernán, yo sé que la inflación va a subir. Por eso había pasado cuando Guzmán decía lo que decía, nosotros pero subió decíamos, cuando yo, se liberó la inflación, todo. Pero con Macri subió. Vamos no, un poquito menos que 4.000 años. La semana pasada, cuando nosotros tenemos, la decisión del gobierno Hernán, no de funciona. Controlar lo que tenía que ver contra a las políticas de evasión con el tema de las exportaciones de la carne, hizo bajar en líneas 15% del precio de la carne. Y hoy, algo que veníamos diciendo nosotros de CEPA hace 4 meses, hoy multaron a Coto y bajó 14% el precio de la carne en Liniers. Y hubo más oferta. Lo digo para que los liberales no me digan que hay menos oferta. No sirve para hubo nada más oferta. Eso. No sirve. ¿Cómo no sirve ¿por qué para no nada? Sirve. No sirve para nada, pues está totalmente demostrado en Argentina. Todos ustedes lo saben. Todas las veces que pusimos control del precio, terminamos con un estallido. Todas las veces que pusimos control del precio, pero, terminamos perdóname, con un estallido inflacionario. Y es más, los precios controlados son los que más suben. ¿Macri hizo control de precios? Macri hizo un programa parecido al actual en términos de monetario. Digo, porque hubo una inflación muy importante y no había los controles que está haciendo este gobierno. Ahora lo que quiero decir es un fenómeno, la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Cuando vos lo mirás monetariamente hizo lo mismo. Bueno, entonces, fondo los controles no sirven para nada. El fondo no dice que la inflación solamente es un fenómeno monetario. Pero hasta lo es. El fondo lo dice. Es un fenómeno monetario de inflación y de demanda monetaria. Y los que cuando cada vez que tienes un ministro de Economía que te dice esto, la inflación baja cero. En Argentina la inflación fue cero. Sí, entonces, claro, ¿por qué tenemos 195 países en el mundo que no tienen inflación y hay 5 países que tienen inflación y Argentina siempre tiene que tener inflación? ¿Por qué?
Porque la inflación es un negocio. ¿Por qué siempre tenemos inflación en Argentina? Porque la inflación es un negocio. La inflación es un negocio que destruye a los más pobres. ¿Un negocio de quién? Es un negocio de los políticos para destruir a los más pobres. ¿La inflación a quién le pega? Yo me defiendo de la inflación. A todos nos pega. No, pero algunos se nos podemos defender porque compramos dólares, vemos qué hacemos y qué sé yo. Pero perdóname, pero a ver, el tipo déjame, que está en el campo, que recibe la quincena, Agustín, sigo no tu puede. Razonamiento. Pero Agustín... 42% de pobreza. Exactamente. Pero perdón, son todos votantes. Vos decís que van a hacer inflación para perjudicar a esa gente y que no los vote. Por supuesto que los perjudican. Los perjudican. No, está bien, los perjudican según tu porque razonamiento. ¿Cómo es? Yo te explico. Pero si cómo, lo hacen con. Déjame explicarte con, cómo es el mecanismo. Déjame terminar el razonamiento. Si lo hago con un ardid electoral. Te lo explico y estoy perjudicando electoral. A los más pobres. Por supuesto. Y hay 42% de pobreza, sí. No me va a votar nadie. Sí, porque lo que hacen es justamente. ¿Qué es lo que hacen? Vos tenés un esquema donde la inflación no es el aumento generalizado de precios, como dicen los libros. Eso no es cierto. La inflación hace que algunos precios suben antes y otros suben después. Lo último que suben, ¿qué son? Los salarios. Entonces, la inflación sube por arriba de los salarios, están haciendo pelota a los asalariados. Eso es básico. ¿Hernán? Entonces, ¿por qué? Pero déjame terminar sí. Un argumento. ¿Por qué lo hacen los políticos? Pues, ¿quién reparte la plata? La maquinita imprime los billetes. ¿Y quién la reparte? Los políticos. Y ahí es donde compran los votos. Porque entonces vienen los políticos, te dan la IFE, te dan las cosas, te miran, imprimen billetes y reparten los billetes. Perdón, le tengo que dar la palabra votos. A Hernán porque está haciendo señas, mueve la cabeza, no, agarra no, papeles. Dale. Con respeto. No, a ver, sinceremos una cuestión. Todos vamos al supermercado. Hay alguien que pone el precio, ¿no? Obvio. No es el gobierno. Es el Banco no. Central. Uno puede cuestionar la política del gobierno, pero alguien pone el precio. El Banco alguien Central. Alguien va y pone el numerito que está ahí. No, y pero... la realidad, insisto con la cuestión, el precio te permite quedarte con una porción de tu salario o no quedarte con una porción de tu salario. Y ahí hay infinidad de herramientas. Yo traje una que es medio chiquita, la voy a leer. Esta es la misma mayonesa. Una está en precios cuidados, vale 53,58. La otra vale 77,69. Qué bárbaro, mirá. ¿Esto qué es? Eso no es inflación. ¿Es emisión monetaria? No, esto se llama avivada. Eso se llama avivada, es un mecanismo no. Para evadir el acuerdo de precios que ellos mismos firmaron, que la empresa firmó. Bueno, esto se repite a lo largo y a lo ancho. Hoy tenés una característica, sobre todo en la inflación de marzo. Está desvinculada del tipo de cambio. En general, los economistas solemos hablar y decimos, bueno, hay una relación bastante directa, podemos discutir 70, 80, 90, cuánto está relacionado. Ahora, lo que está pasando es que hay un desenganche entre los precios y el tipo de cambio. Sí. Dos conclusiones. Sí. La apreciación cambiaria no es suficiente. Y segundo, si los salarios no son, el tipo de cambio no es, las tarifas no son, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La emisión monetaria. La avivada. Hay alguien que está remarcando. Es la puja distributiva. Hay que ponerle el cascabel al gasto. No, mira, yo te pregunto, en la Argentina tenés 20 empresas. Hernán, cuando hablas de control, digo, para traer un nombre propio que todos conocemos en la Argentina, ¿hablas de un Moreno? Pero yo creo que la política del gobierno es correcta. Lo que creo es que tenés que intensificar la discusión claro. Hacia adentro de la cadena de producción y comercialización. Porque además, hay dos pero hacerlo dos en serio, víctimas. Hernán. Hacerlo para, en serio también. Hay, porque... El año pasado... Bueno, pero hay dos víctimas. El año una pasado, víctima somos nosotros. Con la Hernán otra víctima, esto. Que en general no se habla, es el pequeño empresario. Pregúntenle a la distribuidora cómo le va. Pregúntenle si el empresario oligopólico en la Argentina no le cambia la lista de precios todos los meses. Y además bueno, le dice, te voy a pagar más tarde. Y demás. Sí, déjame responder esto. Mira, el año pasado discutíamos esto con Hernán. Y yo le decía, la inflación va a subir. Y él decía, la inflación va a bajar. Y la inflación subió. ¿Y por no qué bajó. Sube la inflación? Porque no funciona. ¿Cómo subió? ¿Cómo subió? La inflación ahora, ¿cómo no subió? La inflación el año pasado fue 39% anual. ¿Y de ahora, qué venías? ¿Perdón? ¿Y de qué venías? Del 50, estoy ¿no? diciendo del año pasado a este año, del año 2020 a 2021. Al 2021, la inflación subió. Y la inflación subió porque pasó del 39% el año pasado y el primer cuatrimestre de este año, anualizado, estamos en 60%. No, no estamos, estamos en 42%. No. Anualizado, no, disculpame. Pero vos estás previendo lo que va a pasar con la inflación de acá a fin de año, no sabemos lo que va a pasar. No es así, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo matemáticamente. Sacá los últimos 12 meses y te da 42%. Disculpame. No sabes hacer el cálculo. Entonces no lo digas, porque el cálculo es muy simple. No, ella está especializada. Si pero habla, no lo sabe lo hacer. Habla desde no lo su lugar hacer. El cálculo lo es, sabe muy vos bien. Tenés que tomar la inflación de los cuatro meses y lo tenés que elevar
para ver cuánto es la inflación anualizada. Es un cálculo matemático muy simple, matemática financiera, y te da 62%. Pero vos estás previendo, ni no siquiera... No estoy previendo. Estoy diciendo que la inflación del primer... Tratá de entender lo que te estoy diciendo. Claro que la te entiendo, pero es primeros... cerrado decir la, eso. No, la inflación de los primeros 4 meses anualizada equivale a 66%. Es decir, que la inflación mensual hoy es más alta que la inflación mensual del año pasado. Estabas en niveles de 2%, 3%, y hoy estás en niveles de 4,8 y 4%. O sea, la inflación mensual de este mes, de este año... ¿Vos suponés que el resto del año va a ser lo mismo que...? No estoy suponiendo nada. Sí. Te estoy diciendo que, hasta, que hoy la inflación es más alta de lo que era el año pasado. Eso no voy a discutir diciendo. Porque es una discusión y, eso inútil. Eso no es discusión, esos son datos. Lo que hacia el futuro... No tenés un dato de cuál va a ser la inflación de abril. ¿Vos sabés cuánto? Digo, tenés la... La inflación más de abril nosotros la calculamos, la estimamos en cerca de 4%. Bueno, la estimás. El mes pasado se equivocaron todos los que estimaban. No, perdón. Sí, todos se equivocaron. El año pasado fue 4,8. Bueno, pero se equivocaron todos, pero porque fue más ninguno alta le pegó. En todo caso. Entonces, no, pero se equivocaron no o no menor. Se equivocaron. Lo que te quiero decir es que el año que viene va a haber más inflación que este año. Así como el año pasado les dije que iba a ser más inflación y hay más inflación. ¿Qué hago? Y ¿compro dólares? Decía que ¿qué hago? No había pues decime qué hago porque ya que sabes. Pero, no, yo lo pero que recuerdo. Que sí, a ver, Agustín, no Agustín está usando. Agustín, perdón. Pero hay un Hernán tema, está, Hernán hay un está tema usando. Que es... Pará, porque dijiste usamos la calculadora. Hernán justamente estaba usando la calculadora ahí. Hernán, ¿cuánto es la anualizada real? Digamos lo que pasó los últimos 12 meses. La cuestión técnica de anualizar de esa forma presupone que vos en los otros 3 trimestres vas a tener la misma inflación que ahora. No, ni siquiera obvio, es lo que dice ella, tiene razón. Ni siquiera, que te diga? Ni siquiera dije eso. Pero no lo decimos, el cálculo lo dice. Lo que te estoy diciendo el es el cálculo que vos hacés cuando... y que le decís a la gente, yo le cuento a la gente, significa eso. Lo acabo de hacer. Significa que la inflación ella sabe cómo de estos se hace, yo también, vos también. La inflación de este cuatrimestre fue esa. No, no estoy hablando hacia el futuro. Ahora, si querés, salimos hacia si el futuro. Pero si lo anualizas, le estás sugiriendo a la gente para que el cálculo que vos decís para poder de lo que no es lo pasó mismo. Es lo la presuposición que decir, de Hernán, que se va a multiplicar Hernán, 4 veces la misma cosa. Hernán, lo que estoy pero diciendo, tienes lo que decís, ¿qué lo que haga? Diciendo es muy simple. La inflación era del 2-3% bueno, mensual y ahora es del 4 al 4,8. De todas formas, entonces, es más vengo, alta la inflación hoy. Yo te pero vengo déjame escuchando, hacia el futuro. Yo te vengo escuchando en el debate este que vos decías, porque vos y algunos otros, Milei y compañía, vienen anunciando la mega devaluación hace un año. La inflación no pasó. Pero perdón. ¿Qué sé yo? La gente del otro lado debe estar enojada por los precios, acá pero no pasó la mega devaluación. Lo sabe también. Hernán. Pues ya lo vivió. Agustín, ¿Qué es para vos una mega devaluación? Los tengo que frenar acá. Se termina el como programa. Al dólar no lo puedo frenar, pero lo freno a ustedes, porque, pero solamente porque se nos va el programa. La vamos a seguir, ¿eh? Los vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias por estar acá en Fuego Amigo. Ya, no me había dado. Trajo la corbata verde, Hernán. No me había dado cuenta de eso. Como el dólar. Como el dólar. Bueno, el dólar. Los esperamos nuevamente a los dos. Muchas gracias. Por venir y a todos encantado. Ustedes, a Pablo, a Eli, gracias por toda la información siempre de primera que tienen acá en el programa. Shurman y a todo el resto le decimos que mañana nos reencontramos. Por supuesto, 11 de la noche para hacer Fuego Amigo con todas, todos y todes. Buenas noches.